Buenos días. Hoy vengo a hablaros de seguridad. Como muchos de vosotros ya sabéis, para nosotros, para Pimpi, la seguridad pasa por B6 y la seguridad es para nosotros nuestra columna vertebral, nuestra razón de ser y uno de los motivos por los que decidimos montar Pimpi hace ya casi 9 años. ¿Por qué hemos dedicado nuestro lineal de seguridad única y exclusivamente a B6? Ya os lo hemos comentado más veces, pero ahora queremos lanzar una serie de vídeos donde vais a poder ver y apreciar mejor todas las diferencias y todo lo que hay que saber, todo lo que una buena silla sea grupo 0, sea un grupo 1, un grupo 1 o 2 a contramarcha, cualquier silla de seguridad tiene que tener, porque todas pueden ser más o menos bonitas, todas pueden ser más o menos estéticas, todas pueden parecer más o menos seguras, pero cuando queremos hablar de seguridad no nos tenemos que quedar en la superficie, tenemos que ir adentro, a las profundidades, ver de qué está hecho cada silla, cómo funciona cada componente para que en caso de accidente esta silla responda como deba de responder. Lo que os he dicho, vamos a hacer una serie de vídeos, porque si no esto va a ser muy largo y un poquito tedioso y luego os lo montaremos todo para que lo tengáis todo bien, bien juntito en un solo vídeo. Pero en este primer vídeo queríamos hacer especial hincapié en la estructura de fabricación interna de las sillas de B-Safe. B6 marca mucho la diferencia por su estructura de fabricación. Aquí tenemos una silla que es un grupo 1, es un poco la estructura que monta la Plus, la Kids, casi todas las sillas del mercado que distribuye B6, ¿vale? Y queríamos mostraroslas por dentro, porque esto normalmente no lo vemos. Cuando vamos a una tienda vemos el tapizado, qué bonita la negra, la gris, pero no vemos de qué están hechas realmente por dentro. Bien. En B-Safe ponen muchísima atención en el interior de sus sillas y en que todos los materiales reaccionen como tienen que reaccionar en caso de accidente. Para empezar, os diremos que B-Safe siempre utiliza plásticos de primera utilización. Nunca utiliza plásticos reciclados porque un plástico reciclado puede tener algún vicio, algún poro y no puede ser del todo efectivo cuando tengamos que necesitar de sus servicios, que es proteger la vida de nuestros niños. B-Safe siempre monta diferentes sistemas de niveles de seguridad, tanto en impacto lateral como en impacto frontal. Una de sus principales virtudes en sus carcasas es que son carcasas, como os decía antes, de plástico de primera utilización, pero toda la carcasa, luego os voy a colgar un enfoque más directo de la carcasa para lo que veáis, tiene una carcasa con una estructura costillar. Esta estructura lo que hace en caso de accidente es que va a permitir que el plástico tenga una flexibilidad siempre estudiada y siempre limitada, no va a ser como un chicle, para poder absorber y disipar la energía en caso de accidente. Esto sería un punto muy importante. Hay marcas que anuncian carcasas con partes rígidas en el interior, con aceros. El acero es de todo menos absorbente y sí que es muy importante que la carcasa sea absorbente. Aquí tendríamos un nivel de protección que es el que marca B-Safe. Luego, todas las carcasas de B-Safe, todas van íntegramente recubiertas en EPS. Como podéis fijaros, tenemos pies recubiertos en EPS, espalda recubierta en EPS, zona superior en EPS, laterales en EPS, va toda la carcasa recubierta en EPS, que para aquellos que no lo sepáis, el EPS es la espuma que montan los cascos de las motos y es lo que también absorbe y reparte la energía del golpe. Uno de los materiales más fiables para este menester, para absorber y repartir la energía del golpe. Además, dentro de los EPS hay diferentes gramajes. B-Safe utiliza uno de los gramajes más potentes y con un grosor muy importante para que la capacidad de absorción siempre sea la óptima. Tenemos también otro nivel de protección que sería el cabezal. Todo el cabezal de las sillas de B-Safe va montado también íntegramente en EPS, con lo cual vamos a tener una especie de casco, además de tener toda la carcasa recubierta de EPS, tendremos un nivel de protección adicional para la cabeza de los niños, también recubierto con EPS. Aquí es donde marcamos un poquito diferencias con la competencia. Ya veis que tenemos unas carcasas íntegramente recubiertos de EPS, una carcasa con estructura costillar y además, en todos los modelos, B-Safe añade el SIP Plus, que es la pieza, que muchos de vosotros ya sabéis, que se coloca bien en un lateral o bien en el otro, para reducir el espacio
de la silla con la puerta, introducimos una pieza que está también recubierta de un EPS con mayor gramaje que este todavía y que lo que va a hacer es, en caso de accidente lateral, va a ser lo primero que entre en contacto con el accidente, va a absorber y va a disipar energía antes de que el golpe llegue a la silla, con lo cual será la primera pieza que se enfrente en caso de accidente lateral. Esto es un poquito lo que os quería contar de las carcasas de B-Safe. En sucesivos vídeos vamos a ir profundizando un poquito en el tema de arneses, calidades de arneses, iremos profundizando un poquito en sistemas de antivuelco, patas de apoyo, cómo han de ser, cómo no han de ser, pero quería empezar por las carcasas porque me parece algo muy importante a tener en cuenta y que muy pocas veces cuando vamos a una tienda. Espero que estos vídeos os sirvan de ayuda, os resulten interesantes y, como os digo, voy a seguir dándoos la lata con la seguridad, siempre de la mano de B-Safe. En Pimpi confiamos al 100% en B-Safe. Tenemos un post colgado en el blog de la web donde vais a poder entender por qué confiamos tanto en B-Safe y os iremos contando todo lo que hay por dentro de las sillas, todo lo que hay que saber en seguridad, al margen de que tenga una normativa o de que tenga cierta puntuación mejor o peor en determinados trastes. Gracias por seguirnos. Como siempre, cuidaros mucho y seguiremos con el tema de B-Safe. Gracias.